Bienvenidos al Noticiero Digital La Opinión, que transmite en vivo desde la ciudad de Little Rock, Arkansas, trayendo hasta ustedes lo último en noticias. Les saluda J.G. Domínguez. A continuación presentamos nuestros titulares. Vivienda de familia hispana fue hurtada. Robo a mano armada en gasolinera. Balean y muere joven en complejo de apartamentos. Hot Springs prohíbe la pega y puesta de rótulos en postes. Muere joven baleado en complejo de apartamentos. El miércoles 18 de octubre se originó un tiroteo en el complejo de apartamentos Beat Country Chateau, ubicado en la dirección 6200 Conan Glen Road. De acuerdo a las autoridades, un joven de 19 años recibió varios disparos en todo su cuerpo. Inmediatamente el joven fue transportado al hospital. Según testigos, dos hombres afroamericanos estuvieron en el apartamento de la víctima en el momento de los disparos. La víctima fue identificada como Cordell Johnson. Las autoridades dijeron que la víctima junto a los sospechosos estaban fumando antes del altercado. Uno de los testigos dijo que los sospechosos eran hermanos, pero que no sabía sus nombres. La investigación aún está en curso. Ciudad de Little Rock rechaza oferta de Amazon con la campaña Love Little Rock. El jueves por la mañana, autoridades de la ciudad de Little Rock anunciaron que no aplicarán para la oferta de Amazon de construir una segunda fábrica en la ciudad. Uno de los requisitos que Amazon pide a las ciudades que apliquen es poder ofrecer 50,000 personas como mano de obra. En una carta enviada por la ciudad de Little Rock a Amazon, dice que si se llegara a concretar esa gran cantidad de empleados dentro de la ciudad, sería muy molesto, ya que los alrededores se verían envueltos en embotellamientos de tráfico y el acceso a la ciudad sería muy difícil. En la carta se lee que los ciudadanos de Little Rock pueden llegar a sus oficinas en este momento a pie, en bicicleta o manejando sin ningún problema. De esta forma, la ciudad comienza con una nueva iniciativa llamada Love Little Rock, o en español, Ama a Little Rock. El Departamento de Policía de North Little Rock arrestó a Michael Jones por haberse robado una máquina de cortar césped el pasado 30 de agosto en la calle Glenmer Road. Los oficiales agradecen la ayuda proporcionada por la comunidad para localizar a este individuo. Joven de 15 años fue golpeado y robado en complejo de apartamentos. El pasado sábado 14 de octubre, un joven de 15 años de edad fue golpeado por dos sujetos armados con una pistola a eso de las 3:30 de la madrugada en el complejo de apartamentos Spanish Jones, ubicado en 5001 West 65 Street. La víctima dijo a las autoridades que iba caminando hacia su apartamento cuando los sujetos lo atacaron y golpearon, tomándose turnos entre sí. Uno de los sujetos golpeó a la víctima con el cargador de la pistola. Al joven le robaron $40 y un iPhone 6. Vivienda de familia hispana fue hurtada mientras se encontraban trabajando. Una familia hispana fue víctima de ladrones que entraron y robaron artículos que se encontraban dentro de la vivienda. El padre de familia de 28 años de edad dijo que la familia salió de la casa el pasado 12 de octubre a eso de las 7:30 de la mañana. Cuando regresaron a la casa se percataron que alguien había entrado a su casa y les había robado dos televisores, un Xbox y dinero en efectivo. De acuerdo a la víctima, los ladrones habrían forzado y entrado por una ventana del dormitorio que se encuentra en la parte trasera de la vivienda. El valor total de los artículos extraviados asciende a $1,100 más $200 en efectivo que la familia tenía guardados dentro de la vivienda. Al final de esta nota, no se habían hecho arrestos. Billetes falsos de $100 están circulando por las ciudades de Hot Springs, Crystal Springs, Percy, Jesseville, Hot Spring Village, entre otras que se encuentran dentro del condado de Garland. Las autoridades mostraron a los medios en general uno de los billetes falsos y piden a la comunidad en general ser muy cuidadosos antes de tomar un billete de 100. Observarlo y tocarlo, dicen las autoridades, para cerciorarse que es auténtico. Ya regresamos con más noticias después de esta pausa comercial.
Supermercado y Carnicería La Potosina ahora abre sus puertas en la ciudad de Hot Springs. Los especiales para esta semana son: punta de lengua $4.79 la libra, carne para pozole $1.69 la libra, hueso para caldo $2.69 la libra, costilla de puerco regular y marinada $2.99 la libra, lomo de puerco $1.89 la libra, pierna de pollo regular y marinada $0.79 la libra. Visíteles en Hot Springs en la dirección 4737 Central Avenue y en Little Rock en 5421 Baseline Road. Para informes, llamar al 501-565-7765. Supermercado y Carnicería La Potosina. Troy's Club Latino te invita a su noche de chicas, viernes y sábados. Ven a Troy's y gánate boletos y premios para el escalofriante. Noche de Halloween, primer lugar, $500. Premios para el segundo y tercer lugar. Cubeta de Tecate, Negra Modelo o Miller Lite, $10. Margaritas, $5, de 9 a 12 de la noche. En el 4314 de la Asher Avenue, en Little Rock. Abrimos desde las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Búscanos en Facebook, Troy's Club Latino, 501-563-6603. DJ Residentes, DJ Lalo y DJ Moncada, con los mejores beats de toda la ciudad. Troy's Club Latino. Troy's. ¿Quién lo hizo? Butler lo hizo. ¿Dos piezas seccionar o sofá de dos piezas? Tú eliges. $4.99. Siete piezas juego de sala comenzando desde $5.99. Juego de dormitorio, siete piezas color cereza, $7.49. Colchón tamaño queen comenzando desde $2.99. Juego de comedor de 5 piezas, $1.99. Use nuestro plan de pago gratuito o nuestro plan de no verificación de crédito de 180 días como en efectivo. Deje que uno de nuestros asociados de venta bilingüe te ayude a escoger la mejor oferta. Para información, llame al 501-562-8333. ¿Quién lo hizo? Pablo lo hizo. Una sólida educación te abre puertas en la vida. Únete donde están los conocedores de la nueva educación. Escuela Covenant Keepers, formación integral donde las águilas alzan su vuelo. Educación con valores, amor y disciplina. Personal docente especializado, comodidad y tecnología en nuestras aulas virtuales. Covenant Keepers es una escuela gratuita. Ofrece educación de alto nivel para sexto, séptimo y octavo grado. El sistema educativo es personalizado con énfasis en el desarrollo mental y académico de los estudiantes. Covenant Keepers está ubicada en 5615 Geyer Spring Road y su teléfono es 501-682-7550. ¡Inscríbete ya! Policía de Little Rock atiende llamada de robo a mano armada en gasolinera. El pasado lunes 16 de octubre, a eso de las 4:25 de la tarde, por lo menos cuatro sospechosos entraron a la tienda de la gasolinera Phillips 66, ubicada en la dirección 8629 Chico Road. De acuerdo a las autoridades, dos sospechosos entraron por la puerta principal, aparentemente peleando entre sí. Un empleado de la gasolinera trató de separarlos. Mientras el empleado estaba distraído, dos sospechosos más entraron al negocio por la puerta trasera. Uno de los sospechosos sacó una pistola y el empleado comenzó a forcejear con él. El sospechoso golpeó la cara y la cabeza del empleado. Mientras los hombres peleaban, los otros sospechosos robaban bolsas de chicharrones picantes y gomas de mascar. Después del atentado, los sospechosos huyeron rumbo al norte de la calle Azalea Drive. El empleado sufrió heridas en su cara y su cabeza y tuvo que ser transportado al hospital. Los oficiales lograron identificar a dos de los sospechosos y los pusieron bajo arresto. Uno de los
ladrones fue identificado como Laroy Bernard Gay Jr., de 20 años de edad. El otro arrestado es un menor de 17 años, el cual las autoridades no revelaron su identidad. Gay Jr. será procesado con los cargos de asalto agravado y un cargo de felonía de robo. El joven de 17 años será procesado por asalto agravado, huir de la escena del crimen y un cargo de felonía de robo. La madre de Gay Jr. dijo a la policía que no quería que su hijo volviera a su casa. A Gay Jr. se le fue puesta una fianza de $100,000. Bajo una nueva ordenanza, la ciudad de Hot Springs está recordando a la comunidad que la pega o puesta de rótulos en los postes de teléfono, electricidad, semáforos o la publicación de anuncios dentro de los límites corporativos de la ciudad bajo la ordenanza número 231 están prohibidos. De acuerdo al Departamento de Policía de Hot Springs, estos rótulos pueden llegar a ser molestos o incluso ofensivos. También pueden bloquear o distraer la vista del tráfico. ¿Se ha preguntado qué se siente ser impactado con una pistola Taser? Tres valientes participantes de la Academia Ciudadana de la Policía en Benton se ofrecieron como voluntarios. Aquí el video del momento de los impactos. Los participantes aprendieron sobre la aplicación y la formación de la pistola Taser. Así también, los voluntarios firmaron una hoja de responsabilidad, sin mencionar que tuvieron que ir al baño antes de recibir los impactos. Inocentes se declaran dos jóvenes de 15 años acusados de disparar a hombre de Little Rock. Hakeem Grant y Jaime Macon se declararon no culpables en la audiencia inicial del pasado lunes 16 de octubre. Grant y Macon son acusados de robar y disparar en el abdomen a un hombre de 58 años de edad. De acuerdo a las autoridades, los jóvenes entraron a la vivienda de la víctima, exigieron dinero y le dispararon. Ambos acusados están detenidos con una fianza de $25,000 cada uno. Comenzamos las acciones en la UEFA Champions League. El Real Madrid recibía al Tottenham en el Santiago Bernabéu. Al minuto 28, Rafael Varane convierte en propia portería 1-0 a favor de Tottenham. Minuto 43, penal a favor de Real Madrid. Cristiano Ronaldo convierte para el final 1-1. El miércoles, el Barcelona recibía al Olympiacos en el Camp Nou. Al minuto 18, Dimitris Nikolaou convierte en propia portería el 1-0 a favor del Barcelona. Minuto 61, Leo Messi anota el 2-0. Minuto 64, Lucas Digne convierte el 3-0 a favor del Barcelona. Minuto 89, descuenta el Olympiacos por medio de Dimitris Nikolaou. Y esto ha sido todo en los deportes. Nos vemos la próxima semana. Les invitamos a leer la edición impresa del periódico La Opinión con las siguientes noticias locales de su interés. Condado de Pulaski y Jefferson son los que tienen más aplicaciones para la marihuana medicinal. Dejan caer pavos vivos desde aviones sobre multitud en Festival de Arkansas. Gobernador dice que las subidas de tarifas no amenazan el plan Arkansas de Medicaid. La policía de Little Rock detiene a sospechoso de tiroteo en club nocturno. Y con esto concluimos una emisión más del Noticiero Digital La Opinión. No olvides sintonizarnos la próxima semana.